como han visto a lo largo de estos últimos meses, hemos puesto en marcha muchas iniciativas, desde el comercio electrónico a través de los espacios que cedemos en los intercambiadores, también la cesión de los espacios de nuestras estaciones y de los intercambiadores para la explotación comercial y, cómo no, la explotación de nuestra red de transporte como un soporte publicitario en sí mismo, ¿no? Eso es lo que hoy estamos firmando, la posibilidad de que una empresa, una multinacional de la comunicación como es Vodafone, una de las empresas más importantes del mundo en este sentido, haya querido utilizar Metro de Madrid, una de las estaciones más emblemáticas como es la Puerta del Sol y una de las líneas más consolidadas como es la línea 2, para asociar su nombre a esos espacios de metro a cambio de una colaboración económica por esa inserción publicitaria durante el periodo de tiempo al que se ha referido el director comercial de Metro. Sin duda alguna, esto abre una posibilidad enorme de ingresos complementarios para Metro que nos permitan conseguir ese objetivo de equilibrio y, por lo tanto, esta es una línea, una nueva estrategia comercial que ponemos en marcha en el día de hoy, pero que tenemos 11 líneas más y muchas estaciones para poder ofertarlas a otras empresas que quieran venir a trabajar con nosotros para asociar su nombre al de Metro, que es probablemente una de las primeras empresas operadoras de metro del mundo. Y por lo tanto, se une el prestigio de Metro al prestigio de estas empresas y el espacio y soporte publicitario que supone tener más de 600 millones de viajeros a lo largo del año.